Esta historia trata de Vélez, del nuevo campeón del fútbol argentino, y resume peldaño por peldaño todos los escalones que tuvo que subir el equipo de Liniers para llegar bien arriba y quedarse con un nuevo título, el tercero en su larga historia en el fútbol argentino. Y de este señor, Carlos Bianchi, el responsable, y de estos hombres, los jugadores, los protagonistas. El 6 de agosto Vélez debutó visitando a Banfield. Ese remate de Camps fue detenido con la mano por Javier Sanguinetti y el árbitro cobró el correspondiente penal. Le pegó Trota, infalible a la hora de definir, como siempre. Vélez ganó 1-0 y arrancó con el pie derecho el campeonato. El Liniers, centro de Basualdo, cabezazo de Camps. Vélez pasó a ganarle a Rosario Central 1-0. Era en el comienzo del partido. Después pudo haber hecho más goles. Se lesionó Víctor Hugo Sotomayor, uno de los titulares, y quedó al margen del resto del campeonato. En la cancha de River en la tercera fecha se enfrentaron dos de los mejores equipos. A los 4 minutos... Celso Ayala cabeceó el centro de Gallardo y puso el 1-0 para el equipo de Ramón Díaz. Trota convirtió el penal, pero Crespi lo anuló por invasión de zona y lo expulsó a Camps. Después de errar el penal y quedarse con 10 hombres, Vélez se las ingenió para llegar al empate. Basualdo, Marcelo Gómez, Baceras, la pelota en el palo y el gol del Turquito Azar. 1-1 fue el resultado final, un buen punto para los de Liniers. El 27 de agosto y ante una multitud, Vélez recibió al Racing, al nuevo Racing de Pedro Marchetta. Todos esperaban el choque entre el equipo de Bianchi y el de Avellaneda. Zanetti le cometió penal al Turco Azar. El primer gol, como siempre. A ese remate de Trota, Racing respondió con una obra de arte de Rubén Capria. Uno de los mejores goles del campeonato, el tiro libre del zurdo de General Belgrano. Chilaver. El Turu Flores. El Turco Azar. Vélez pasaba a ganar 2-1 y se acababa el primer tiempo de un partido electrizante. Enseguida, Trota amplió las cifras. A Racing le quedaba resto, a Racing le quedaban ganas. Fleita, tras centro de Michelini, acortó el resultado final. Vélez festejó hasta bien entrada la noche. Le ganó a Racing 3-2 y se mantuvo arriba, en la punta del campeonato. En La Plata faltaban 5 minutos. Trota remató, Bocio dio rebote y Sandoná lo fusiló. Se acababa el partido y Vélez cosechaba 3 puntos en la difícil cancha de Estudiantes.
Viernes 8 de septiembre, Vélez recibía al Deportivo Español. El juez Elizondo lo había amonestado a Chilavert. El paraguayo besó la pelota, Elizondo se enojó y lo expulsó. Sandro Guzmán tuvo que entrar al arco de Vélez cuando recién empezaba el partido. Encima, Huguito Castillo puso el 1-0. Una caída de Flores levantó polémica y una patada de Compagnucci dejó a Vélez con 9 hombres. Arsenio Benítez puso el 2-0 y Hugo Castillo el tercero de Español. Nadie lo podía creer. En los 5 minutos finales, Vélez descontó con Marcelo Herrera. La gente lo empujaba. El equipo tenía 2 hombres menos. Sin embargo, y con Trota, como siempre adelante, se puso a 1 gol de distancia. El final del partido dejó a la gente cansada de tanto aplaudir al equipo y de insultar a Elizondo. En Jujuy, Vélez sufrió su segunda derrota consecutiva. Mario Lobo, faltando pocos minutos y de cabeza, le dio el triunfo al equipo de Ferraro. Un penal de Arzubialde a Flores no fue cobrado por el árbitro Roberto Rucio, que expulsó a Marcelo Herrera. La tercera caída consecutiva fue contra Huracán. Primero, Gutiérrez le sacó la pelota a Flores, pero el árbitro Daniel Jiménez cobró penal. Se encargó, como siempre, Roberto Trota. Vélez se ponía 1-0 y parecía que todo estaba tranquilo, pero Barrios empató el partido con otro penal y comenzaron a irse los expulsados. Con 7 hombres y con Trota en el arco, en el descuento, Claudio Marini le dio la victoria al Globo. La tercera caída de Vélez hizo que el equipo quedara marginado. Sin embargo, Rentera y Assad pusieron el 1-0 contra Platense. Fue 3 días después de la eliminación de la Supercopa, la recordada trompada de Sandoná en Uberlandia. Vélez quería volver a ser protagonista. Rentera y el Turu Flores pusieron el 2-0 en Vicente López, que sería 2-1 final con el descuento del chico Adrián Coria para Platense. Vélez volvía a la victoria y se asomaba muy cerquita de los líderes del campeonato. El gol de Coria sirvió para el resultado final. Vélez 2, Platense 1. El lunes 16 de octubre, Vélez recibió a Ferro en una nueva versión del Clásico del Oeste. Después del centro de Cardoso, el turco Assad puso el 1-0, pero chocó con el arquero uruguayo Oscar Ferro del equipo de Caballito y sufrió una lesión que lo dejaría fuera del resto del campeonato. Vélez ya había perdido a Sotomayor. Ahora iba a tener que arreglárselas sin Omar Assad. En la cancha de Lanús chocaron 2 de los mejores equipos del torneo. El tiro de Compagnucci y la tajada de Roa. Enseguida el pelotazo de Gómez. Sánchez que se iba y Roa que tiene que irse expulsado por aplicación del último recurso. Decisión protestada por la gente de Lanús del árbitro Hugo Cordero. Después, Flores lo derribó a Simeonato y también se ganó la tarjeta roja. Ya estaba amonestado. Lanús tuvo un par de llegadas que pusieron a prueba la enorme capacidad del paraguayo Chilavert. Bacedas lo agarró a Cravero y también se fue de la cancha por segunda tarjeta amarilla. ¡Fernando! ¡No tenés ganas de entrar! ¡No tenés ganas de entrar!
El 29 de octubre, Vélez volvió a ser el equipo contundente. En 14 minutos lo despachó a Newell's. Pose de cabeza, tras un toque de Pandolfi, ponía el 1-0. Mientras la gente todavía festejaba, llegó el segundo gol. El tiro de esquina y Guillermo Morigi, de cabeza, 2-0. Cuando Newell's intentaba reaccionar, Basualdo metió este centro. La pelota le quedó al Pacha Cardoso. Islas dio rebote y el jujeño Marcelo Herrera la metió por tercera vez en el arco. En 14 minutos, Vélez ganaba 3-0. La levantada insinuada en los partidos anteriores ya era una realidad. De nada sirvió el descuento del potente Iván Gabrich cuando promediaba el segundo tiempo. El 5 de noviembre la historia fue otra. Vélez fue más visitante que nunca en la Bombonera. Lo esperaba el Boca de Maradona. El hasta ese entonces imbatible Boca. Los locales hicieron su gol. Scotto encontró un remate de Carrizo y puso el 1-0. Vélez tuvo sus chances. Navarro Montoya, Marcelo Herrera que la tiró por arriba y el juvenil Pose que hizo rebotar la pelota estuvieron a punto de cambiar la historia. Boca fue superior y ganó merecidamente. Para algunos era una derrota decisiva. Pero los jugadores de Vélez y el cuerpo técnico absorbieron muy bien esa caída y el equipo se recuperó muy rápido. Un penal de Ortiz a Pandolfi, sancionado por el juez Ángel Sánchez, le permitió al infalible Roberto Trotta poner el 1-0 contra el equipo al que siempre le hace goles, Gimnasia. La superioridad de los jugadores de Carlos Bianchi fue notable. En el segundo tiempo el Turu Flores, de cabeza, amplió la diferencia. Después, Gimnasia se limitó a resistir, a intentar aguantar para que el resultado no se ampliara en su contra. Vélez desperdició una cantidad larga de situaciones y terminó convirtiendo al arquero Noce en el gran protagonista del resultado. Ese mismo día, el 12 de noviembre, San Lorenzo dejaba grandes chances al perder de local con Argentinos Juniors. River se despedía del campeonato al caer con Lanús. Y Boca mantenía la chance al ganarle a Banfield en Avellaneda. Vélez demostraba que podía seguir en la lucha, que tenía argumentos para pensar en el campeonato. Boca sin Maradona había empatado el viernes 17 de noviembre con Rosario Central. Vélez tenía que ganarle a Colón sí o Santa Fe para achicar la ventaja. Bacedas, con ayuda de Ibarra, puso el 1-0 en el cuarto de hora inicial del partido. Colón no se daba por vencido y el Pampa Gambier establecía el empate. De movida, Vélez madrugó en el segundo tiempo. Cuatro pases y a cobrar.
El cobrador fue Pandolfi, Fernando Pandolfi, que recibió el pase justo de Cristian Bacedas. Vélez ganaba 2-1 en Santa Fe. Se acercaba a Boca y Chilavert aparecía cuando tenía que hacerlo, en el momento justo, para frenar las permanentes embestidas de Colón. Vélez le debió mucho a la sensacional actuación del arquero paraguayo. El viernes 24, Vélez, sabiendo que lo corría Boca desde atrás, pero que tenía chance de llegar, recibió al alicaído Argentino Juniors. La confianza, la tranquilidad, la seguridad en sí mismos se había apoderado de los jugadores de Carlos Bianchi. Cristian Bacedas, ni bien arrancó el partido, estampó la primera diferencia. Parecía que Argentinos Juniors no iba a ser rival, y así fue. El domingo, River y Boca jugaban en el Monumental, y Vélez necesitaba ganar para tener una chance más. En el segundo tiempo, Pellegrino, tras centro de Trota, puso el 2-0. Una demostración más de la polifuncionalidad de los jugadores de Vélez. Los dos zagueros armaron y terminaron la jugada. Con el empate de River y de Boca dos días después, Vélez estaba allí, muy cerquita. Dos puntos lo separaban de Boca. El domingo 3 de diciembre quedará en la historia de Vélez. Porque faltaban tres partidos y el rival era el campeón, el San Lorenzo de Silas. Vélez jugaba más temprano que Boca, que tenía que vérselas con Racing. Si Vélez ganaba, se ponía un punto arriba y toda la presión le quedaba a la gente de Boca. El San Lorenzo del Bambino Veira poco o nada pudo hacer ante la solidez del cuadro de Liniers. Una gran maniobra del chino Sandoná, mejor terminada por Fernando Pandolfi, lo puso 1-0. Vélez pasaba a ganar. Los nervios cambiaban de cancha. Se instalaban en la Bombonera, en la multitud que esperaba el choque con Racing. En el final del partido, otra jugada bárbara le puso el moño al resultado. El pase con el pecho de Patricio Camps y la definición de Martín Pose. Vélez se quedaba con la punta y había que esperar que Boca empatara o perdiera para instalarse arriba. Vélez 2, San Lorenzo 0, el resultado que esta multitud esperaba. El domingo 10 de diciembre,
Vélez ya era el único líder. Boca había perdido con Racing 6-4 y había vuelto a caer ante Estudiantes de La Plata 2-1 el sábado 9. Ganando, Vélez estaba a menos de un paso del título. Los que no iban nunca a la cancha volvieron a aparecer. Los que iban siempre estaban, no faltaba ninguno. Vélez reunió a toda su gran familia. El rival a vencer era Belgrano de Córdoba. Y llegó el primer gol. El Turu Flores volvió a decir presente. El segundo también fue del Turu Flores. Turu, la barre que no puede. El Turu que se divierte, el Turu que lo hace. ¡Qué golazo del Turu! Me pongo de pie, lo voy a gritar. ¡Notable gol! ¡Gol! La inspiración del Turu Flores. Otro producto genuino de las divisiones inferiores de Vélez lo puso al equipo de Bianchi al borde del título. El 2-0 contra Belgrano establecía una diferencia ilevantable. Y llegó el gran día. El domingo 17 de diciembre. Empatando, o aún perdiendo si Racing no conseguía ganar en Santa Fe, Vélez era campeón. Enfrente estaba Independiente, flamante campeón de la Supercopa. Llegó el primer gol. Todavía estaba entrando gente a la cancha. La infracción y el penal que sancionó Javier Castrilli. Las protestas de la gente de Independiente no lo hicieron cambiar de opinión. Como siempre, trota. En el segundo tiempo, Patricio Camps le puso el broche a la jugada del Turu Flores. El campeonato se quedaba en Liniers. Pero todavía quedaba tiempo para una joyita más. Basualdo, golazo. Gol, notable, Pepe. Gol.
el campeonato quedaba en las mejores manos. El campeonato quedaba en el equipo que había dado todo para ganarlo. El festejo y la vuelta olímpica eran de Vélez. Nosotros después de la derrota de Boca teníamos que hacer un sin falta, como digo yo. Y Vélez en los últimos 6 partidos hizo 18 puntos, hizo 13 goles y le hicieron solamente uno. Eso sirvió para que salíamos campeón con 6 puntos de ventaja. Fueron los mejores, Carlos, nadie le regaló nada. Esto me da placer porque me dolió mucho cuando hubo gente que decía que este plantel ya se había burguesado, que ya se había caído, que se había terminado el ciclo. Y creo que a pesar de que yo me vaya, Vélez tiene que entrar a pensar ya en la Copa Libertadores del 97.